Bueno, nos encontramos en el estudio del pintor onubense, concretamente de Punta Umbría, Antonio Cazorla. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mira, te voy a preguntar. ¿Qué tal la última exposición individual que hiciste en Huelva, en el museo? Bueno, la exposición de Huelva para mí ha supuesto una vuelta, digamos, de alguna manera a mis orígenes, ¿no? Porque yo hacía ya 22 años de la última exposición individual que hice en Huelva y era algo que de alguna manera pues me debía, ¿no? El volver a exponer en mi tierra. Y fue una exposición que sin duda tuvo un éxito tremendo, ¿no? Fue porque las visitas estuvieron rondando los 10.000 visitantes, ¿no? En total. Se mantuvo durante los 2 meses de duración de la exposición el número de visitas, ¿no? No hubo, digamos, un comienzo con muchas visitas y una continuidad después un poco más débil, sino que se mantuvo afortunadamente durante todo el tiempo que duró la exposición. ¿Cuánto duró la exposición? ¿Cuánto tiempo? Fueron 2 meses. 2 meses. Pero con eso he dado hincapié un poco en... Porque normalmente las exposiciones cuando comienzan, la inauguración tienen como un alto número de visitas, después baja y al final de la exposición tal vez sube, ¿no? Y para aquellos que se han quedado rezagados y que se enteran que va a terminar la exposición. En mi caso fue una cosa continua. Y eso quiere decir que, bueno, que el boca a boca funcionaba muy bien. La gente se iba de la exposición, iba invitando a otros amigos, a conocidos para que vieran la exposición. Y para mí supuso un antes y un después de alguna manera, porque ha habido mucha gente que ha estado muy desconectada o quizás yo he estado muy desconectado del arte onubense, y entonces ha habido mucha gente que no sabía lo que yo hacía durante todos estos años, no ha sabido mi progresión profesional. Antonio, y de la exposición, ¿quieres destacar alguno de los cuadros por algún motivo? Bueno, en esta exposición tuvo un protagonismo quizá un poco especial en la obra que formaba parte del catálogo, que era la portada del catálogo. Esa fue también el cartel, la banderola que aparecía en el exterior del museo. Y es un cuadro de mi hijo, en principio de mi hijo mirando al mar. Pero el título del cuadro ya da una pista sobre cuál es la idea del cuadro, ¿no? El cuadro se llama A New Beginning, un nuevo comienzo. ¿Perdón? ¿Cómo? A New Beginning, en inglés, un nuevo comienzo. Lo titulé así porque, bueno, es un cuadro que fue directamente a Nueva York cuando lo pinté y el título iba en inglés por ese motivo. Ya después lo mantuve. Entonces, el cuadro realmente tiene una simbología, no es simplemente un niño normal, sino que es un cuadro en el que yo me, de alguna manera, llevo un sentimiento de padre del cuadro. Un nuevo comienzo porque, bueno, realmente el niño, mi hijo, mira al mar y mira como si mirara a la vida, ¿no? El mar simboliza la vida en ese cuadro y, bueno, simboliza la vida en muchos aspectos, ¿no? Siempre, ¿no? A lo largo de la historia del arte. Y para mí, mi hijo está mirando al mar y está mirando la vida. Al mirar la vida, de alguna manera, pues la afronta y todos los que somos padres, ¿no? Pues entendemos ese momento como una nueva oportunidad de comenzar a vivir cosas que ya hemos vivido, pero en este caso con nuestro hijo, ¿no? Por eso lo del nuevo comienzo. Yo tengo una serie de obras, ¿no? Hay más obras que también tienen una simbología, tienen un significado, tienen una motivación. Mi pintura, aunque en principio es una pintura fotográfica, es hiperrealismo, se podría llamar, aunque, bueno, no sé si realmente lo encajaría dentro de ese estilo, ¿no? Pero sí que tiene algo, yo entiendo el arte como una parte debe tener una parte de construcción, una parte de poesía, ¿no? Entonces mi pintura, además de tener ese aspecto, digamos, de realidad, de construcción, de hiperrealismo, tiene un aporte también poético de alguna manera, o de simbología, y algunos, muchos de mis cuadros tienen ese aspecto que yo creo que es importante. Antonio, ¿este es el último cuadro que estás realizando? Sí, bueno, de hecho está terminado. La obra está terminada. Es una obra que se va a exponer en una Bienal de Pintura que en México, dentro de
de un par de meses aproximadamente, dos o tres meses. Y bueno, es una bienal en la que hay una temática que en este caso, este año, es la paz. La temática es el arte y la paz. Y yo en este caso pues decidí pintar a mi hijo en ese gesto de, bueno, con los ojos cerrados, pues pensando, imaginándose. El título del cuadro es Imagine, coincidiendo con la canción de John Lennon, aunque no es realmente, bueno, tiene algo que ver, pero no, es simplemente el concepto, la idea, la palabra, me parecía perfecta para, pues, como título del cuadro. Y bueno, pues el niño pues está pensando en, podemos interpretar en qué puede estar pensando, pero bueno, en este caso, como la temática es la paz, evidentemente pues puede estar pensando en un mundo mejor, ¿no? Que no es fácil. Para un niño, pues, desde luego, captar todo lo que ocurre en el mundo, pero sí es fácil ser positivo y pensar en que el mundo podría ser mejor, desde luego. ¿Y cuáles son tus proyectos a corto plazo, Antonio? Bueno, a corto plazo, en principio, bueno, la exposición de la que os hablaba, de la Bienal de México, que por cierto se podrá ver en la colección de cuadros, va a haber una representación, digamos, de artistas españoles, y la mayoría de ellos somos onubenses. Esa exposición se va a poder contemplar antes, a partir del, creo que el 20 de septiembre, en la Sala de la Provincia, en la Diputación de Huelva, y ya después viajará hacia México para esa exposición que comentaba anteriormente. Después de esto, pues tengo una serie de proyectos, de colaboraciones con galerías, sobre todo pues, la próxima individual en Nueva York, con la galería con la que trabajo, que, bueno, en principio, si voy bien, si mis planes, digamos, de tiempo, voy cumpliendo, digamos, la serie de obras que tengo que hacer, ¿no?, de aquí a mayo, pues en mayo sería la siguiente individual en Nueva York, que sería mi segunda exposición en Nueva York. Además de eso, pues también continúo con mis cursos de pintura, que durante el verano siempre organizo en Punto Ambría, y durante el invierno pues también alargo durante todo el invierno y mantengo algunos alumnos que vienen semanalmente a recibir esas clases de pintura. Me has dicho que tus cuadros, aunque se puede considerar hiperrealistas, tiene otro componente. Por ejemplo, háblame del componente simbólico o de interpretación de la realidad que poseen tus cuadros, y en concreto de alguno de los cuadros de la exposición. Realmente es algo que está en prácticamente todos los cuadros. Yo hay una cosa que... hay un comentario que es habitual entre los que visitan en mis exposiciones, ¿no? En general entre los que ven el hiperrealismo, ¿no? Pero bueno, yo me centro entre los que ven mis exposiciones, y suelen decir que parece una fotografía. Qué bien pintado está, parece una fotografía. Yo entiendo que es un halago y así me lo tomo. Pero no es realmente eso. O sea, no, yo mi intención no es que parezca la fotografía. Mi intención es pintar un cuadro. Y yo utilizo la fotografía como una referencia. Y muchas veces no me interesa pues que el color sea exactamente el de la fotografía, o que la forma sea exactamente la de la fotografía. Quiero decir que yo interpreto esa fotografía y de hecho la interpreto porque no me la creo. O sea, para mí una fotografía no es algo objetivo. La fotografía es una interpretación de la realidad también, que depende de la cámara que use, o incluso la misma cámara se la das a 10 fotógrafos y le dices que te fotografíe algo concreto, y cada uno te lo va a hacer de forma diferente. Entonces, no tiene sentido copiar la fotografía. Mi intención es captar sensaciones de la realidad. Cuando pinto un paisaje de dunas, intento captar la humedad, otras sensaciones de tranquilidad, de sensaciones que no aparecen en la fotografía. Y ahí es donde entra ese componente que no tiene que ver con el hiperrealismo o con la búsqueda de la imitación de la realidad, sino que hay algo de, como comentaba, algo de poesía, bueno, de interpretación, de llevar algo más al cuadro que sea exclusivamente aquello que es lo que estamos viendo, ¿no? Y yo eso intento que esté en mis cuadros. Aparte de que en algunos casos pues, los
las imágenes que hago, los cuadros que pinto, tienen una simbología, como hablaba antes del cuadro de mi hijo mirando al mar, que tiene una simbología, o como uno de los cuadros que aparece en la exposición, que está en la exposición de Huelva, que era un cuadro de dunas en un formato muy vertical, un formato de 2 metros de altura por 1 metro de ancho. Un paisaje de ese tipo se presta fundamentalmente a hacerlo en un formato horizontal, pero mi intención era hacer algo diferente. En principio, hacer un formato que fuera como una puerta de entrada hacia ese paisaje tan especial, ¿no?, para mí. Y de ahí ese formato de prácticamente 1 metro por 2 metros de alto. Después buscarle un sentido vertical también a la composición y se la daba con esa... Hay unas pisadas, ¿no?, que te llevan desde abajo, de la parte inferior del cuadro, y va subiendo y te va llevando hacia el punto de fuga, ¿no? Esas pisadas a su vez también como que te invitan a entrar en ese paisaje. Esos son elementos que a lo mejor para un público pasa desapercibido, y hay otros que no, que ven y captan ese tipo de pequeños mensajes. Tampoco son mensajes muy... pero son cosas que están ahí en el cuadro.